¿Estás bien? Por cierto, nada, una tontería. ¿Sabes que me estoy follando a una tía de 25 años? ¡Qué rico! Está guapísima. Tanto de menos. ¿Qué pasa si al verle en persona te da como malas vibraciones y no te gusta? ¿Qué pasa? Nada. No, sí, ¿qué pasa? No, es un tema que hay que ir con cuidado. Claro, como a ti te gusta, poquito a poco. No es fácil para mí. Es un poquito razonable. Que soy yo la que no estoy siendo razonable, ¿no? Sí, razonable. Pero vamos a ver, ¿a ti te parece normal que me ocultes a tus hijas? Incluso a tu exmujer. Mira, yo entiendo que este asunto te disguste, pero deja de amenazarme, por favor. No te amenazo. Si me amenazas. Te informo. Bueno, gracias por la precisión. De nada. Perdonad, pero yo ya me quedo por aquí. Venga, hasta luego. Será más económico y todo lo que tú quieras, pero lo de la falta de intimidad. Vamos a ver, por supuesto también es una cuestión económica. Pero de fondo es una cuestión ecológica. Ya. ¿Cuentas un cuento? Il était une fois, un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. ¡No, dejadme salir! ¡Abridlas! ¡Abridlas! ¿Qué ocurre? ¡Sacadme de este encierro! ¡Abrid las malditas puertas! Devolvedla al castillo. ¡Obedeced! ¡Soy la princesa de Asturias! ¡Si me movéis de aquí, me mato! ¡Atrás! Ahí dentro para siempre. ¿Qué quieres, Diego? ¿Qué quieres de mí? ¿Destrozarme? ¡Respondedme, señor! ¡Respondedme! ¿De qué huís? ¿Por qué vivís encerrado? ¡Mi señor! ¡Os pudriréis en el infierno por lo que me estáis haciendo! ¡A mí! ¡Vuestra propia esposa! ¡Basta! ¡Fuera de aquí! Perdón. Me voy.